Sí, es cierto que teníamos muchísimas ganas de fiestas, ¿no? De compartir, de vernos las caras, de sonreír, de abrazarnos. Fueron 11 días intensos de fiesta. Como sabes, el último día tuve que tomar la decisión de suspenderlas por las condiciones meteorológicas, lo que no sentó bien a algún sector de la población, y yo pido disculpas, pero entenderán que cuando uno asume este cargo tiene que pensar en la seguridad de los vecinos, ¿no? Y todos los indicios indicaban que las condiciones climáticas iban a ser complicadas y que podía estar en peligro la seguridad de los victorieros y victorieras, ¿no? Entonces, el último día fue una pena que tuviéramos que suspenderlo, pero a lo largo de estos restos de 11 días fueron unas fiestas maravillosas, muy concurridas, con mucha participación, con una romería que es principalmente uno de los actos más importantes que triplicó el número de asistentes a otros años. La verdad Eran las que ganas de volver, ¿eh? era grande de volver, de compartir, de tomarse un vaso de vino. De sentir, como te decía antes, y en términos generales muy contento, ¿no? Han sido unas fiestas enfocadas principalmente a todo, a apoyar a los artistas locales. No, nos encuadramos en las Islas Canarias. Creo que también fue un acierto porque tenemos artistas de muy alto nivel, después sobre todo de todo este tiempo de pandemia que habíamos sufrido. Y también ha sido un guiño de apoyo a la isla de La Palma. Hoy o ayer ya cumplíamos un año de la erupción del volcán. Y bueno, en el pregón de la fiesta, pues anunciaba la decisión que habíamos tomado de donar 1 euro por cada vecino de este municipio a la isla hermana de La Palma, porque sabemos que, a ver, aún transcurriendo un año, las necesidades que tienen los vecinos y vecinas de esa isla son muy importantes. Entonces va a ser un pequeño apoyo de en torno a 2.300 euros, que se suman también a los 2.000 que Añate manifestaba en su actuación, o bueno, 11.000 y pico euros que se destinarán de la Victoria a La Palma en las próximas fechas para echar una mano. Esperemos que esta iniciativa la pueda también, pues, llevar otras administraciones y seguir apoyando a los hermanos Palmeros. Y después también, pues, yo creo que tuvimos un magnífico acierto con el pregonero de las fiestas, un victoriero ilustre, un médico, neumólogo, José María, que Médico, hizo... pero que habló de gastronomía también, Habló, habló, eso habló, hizo, hizo, un de recor todo. hizo un recorrido maravilloso en un tiempo corto, pero hizo un recorrido y generó un sentir en los victorieros y victorieras muy importante, ¿no? Además apoyó de un montón de imágenes, que algunas que sinceramente no sé dónde las pudo haber sacado, algunas inéditas, y la verdad que fue el arranque y fue un magnífico arranque, ¿no? En definitiva, pues contento, yo creo que teníamos esas ganas, ya ahora pues han acabado, toca a abonar las cantidades económicas, cantidades, bueno, que han sido razonables. Sabemos también que estamos en un momento de crisis económica mundial, que hay que ser pues respetuosos y saber dónde destinar los fondos municipales, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Hoy hablaba con unas madres su preocupación de la vuelta al cole, de algunos de los libros, porque han cambiado algunos libros de algunos cursos, y es cierto que pues las familias pues tienen complicaciones de llegar al final de mes. Por eso las fiestas fueron unas fiestas austeras dentro de lo que cabe. Ahora pues a cubrir esos pagos y a seguir adelante. Ya estamos en septiembre, comienza el curso escolar. Hay muchos proyectos que hay que comenzar, otros finalizar. Y bueno, pues en eso estamos. Bueno, pues algunos, como te comentaba comenzando, lo que ves aquí, que yo sé que siempre eres muy observador, pues esto es el plan de... Aquí aparece recogido el primer plan de asfalto que ya está licitado del municipio, donde cubre algunas calles. Estamos ahora a punto de sacar el segundo plan de asfalto, donde van a haber una inversión de en torno a 600.000 euros, de los cuales 200.000 euros son a través de una subvención de las Borrascas Filomena. Somos el único municipio junto a Santiago Ortega que ha tenido financiación de España para cubrir esa borrasca con una cantidad importante. Aquí también está incluido en los dibujos de colores que puedes ver, pues dos proyectos de agua que hemos presentado a una subvención que ha abierto el Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, importes por en torno a 1,5 millones de euros cada uno. Hay dos proyectos de agua para el municipio que lo que queremos es mejorar. Pues tanto las presiones como la calidad de agua, sabemos de los inconvenientes y de la turbidez que estamos sufriendo, y consideramos que con estas actuaciones, pues es una actuación importante, en la suma 3 millones de euros, pudiésemos resolver parcialmente ese inconveniente.
Este proyecto que hemos presentado al Gobierno de Canarias lleva consigo también, pues, además de cambiar todo el abastecimiento, pues todas las reductoras de presión, que es donde tenemos un inconveniente, pues también después el hecho del asfaltado. Por eso esas calles todavía están como un interrogante si se asfalta o no, porque no tiene sentido lo que hemos sufrido en épocas pasadas, cuando un servidor entró aquí, que calles recién asfaltadas de prisa y corriendo, después tuvimos que abrirlas para meter tubería nueva. Eso no lo consideramos nosotros porque es doble gasto. Entonces, por eso un poco la previsión y viendo cómo van evolucionando y si se estiman esas subvenciones. Pero después mucho más allá. Hablabas de la rotonda, ahora mismo está ya en licitación con por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Yo entiendo que a lo largo de si no salen mal los cálculos, a lo largo de noviembre ya podamos estar empezando a ver movimientos de pala. Y es una necesidad porque sabemos que le llevamos luchando más de 2 décadas. En esta última etapa, pues hemos tenido que pedir al Cabildo que hubiese hecho un proyecto nuevo, porque el proyecto no coincidía, que fue el motivo principal, porque los vecinos recordarán, porque en aquel momento cuando comenzó el desmonte, después se paró y se fue al municipio de La Matanza y continuaron las obras en La Matanza, pero aquí se quedaron paradas, el proyecto no cumplía. Pues ahora hemos intentado que el proyecto cumpla, como está en licitación, y además hemos tenido, y permíteme que use tus cámaras para agradecer personalmente a los propietarios las cesiones gratuitas de todos los suelos, ¿no? Han cedido cantidades importantes que van a afectar al círculo de la propia rotonda. Así que yo espero que antes de final de año esas obras comiencen. Tenemos por otro lado junto a Cabildo lo que es las obras de la carretera vieja, una inversión de 1,8 millones de euros, una inversión muy importante. Como saben los vecinos, está la primera fase, que era desde la carretera general hasta la rotonda, hasta el Barcadena, y ahora va a haber una segunda fase, que es desde la propia rotonda Barcadena hasta el término municipal colindante con el término municipal de Santa Úrsula. Una mejora integral de la vía, cambiándole todos los servicios, desde agua, alumbrado, todos los servicios de fibra óptica, accesibilidad, y sobre todo con una diferencia fundamental al primer proyecto, que fue creo que una gran pena, que es la eliminación de la acera central. Nosotros apostamos por aceras laterales, amplias, donde el vecino pueda circular de manera cómoda, y además aceras de baldosa, ¿no? Consideramos que el asfalto pues, bueno, puede estar bien, pero estamos intentando buscar una homogeneización de todo el municipio manteniendo un mismo diseño de acera, que sería para que todos nos entendamos, el de la subida del instituto, ¿no? Ya lo hemos utilizado en Martín Corvo, ese mismo material, y lo estamos usando en todas las ampliaciones de aceras, como hicimos también una ampliación en Sanabria, que también fue del mismo material, ¿no? Entonces, esa parte también irá de piedra, es piedra natural y bueno, ya nos hemos tenido una primera reunión con los vecinos para presentarle el proyecto, que estuviesen informados en todo momento. La aceptación ha sido bastante buena. O sea, que no se hace nada a la victoria si la aceptación de los vecinos de cada núcleo. Bueno, intentado, siempre hemos dicho, y desde cuando éramos oposición, que siempre íbamos a mantener reuniones continuas. Es cierto que el COVID nos ha impedido, nosotros nada más entrar en 2019. Sí. En el mes de octubre mantuvimos las primeras reuniones de participación ciudadana, nos recorríamos todos los barrios invitando a los vecinos y vecinas a que nos manifestaran sus necesidades y sus demandas, ¿no? Algunas han tardado más, otras se podían resolver de manera inmediata, pero en este caso también un proyecto tan importante como es 1.800.000 euros para una zona del municipio y concretamente para ese barrio, pues llevaba consigo que supiesen en qué iba a suponer, ¿no? Como te decía, la aceptación ha sido bastante importante porque al final otra de las preocupaciones era el número de aparcamientos. Este proyecto prácticamente no genera pérdidas de aparcamiento como sí influyó en la anterior fase. Y bueno, aún así estamos buscando otras zonas para seguir generando espacios de estacionamiento, ¿no? Hemos intentado, como saben, han sido años muy, muy complicados, ¿no? 2 años de prácticamente de complicaciones con el COVID, pero aún así creo que la gestión ha sido una gestión importante. Nos hemos ido a todos los barrios, visitaba estos días los arroyos, disfrutaba del parque infantil que construíamos allí, de cerca de 1.000 metros cuadrados, con una vegetación ya frondosa, que es sorprendente cómo ha cambiado aquellos jardines desde el inicio ahora. Cierto, cierto, vivimos el transcurso de esas obras. Ahora estamos acondicionando unos baños porque consideramos que es de sentido común, porque generamos el parque pero no tenían baños para los chiquillos principalmente, ¿no? Ahora estamos acondicionando los baños, yo creo que en 2 semanas ya estarán a disposición.
junto a los arroyos hemos construido, junto al Cabildo también, una pista agrícola que es la de los Barranquillos, que cruza de Fuente del Tanque hasta Los Altos. También si bien es cierto que le quedan algunas actuaciones, ¿no? Sobre todo en la entrada y en el barranco de los Barranquillos, algunas mejoras, pero también nos podemos ir a Resbala. En la Resbala, si hacemos un poco de memoria, reconvertimos una escuela unitaria que estaba completamente abandonada y en desuso en un centro de día de menores. También estuvieron presentes y ya se ha convertido en aquello en el núcleo de menores. Construimos también un parque infantil en un espacio abandonado que estaba en la trasera, y estos días hemos podido conseguir, todavía estamos ahora en los trámites administrativos oportunos, el suelo. Un suelo tan importante que llevamos décadas buscando la fórmula de poder llegar a un acuerdo, y el vecino ha procedido a la donación de ese suelo, que es donde vamos a construir el futuro, la futuro polideportivo del barrio de la Resbala. Todavía estamos en trámite porque él nos ha presentado el trámite de donación, ahora hay que ver cómo montamos todo el expediente. Pero bueno, estamos más cerca de que la Resbala tenga un polideportivo y que los niños y niñas puedan jugar en su barrio, que es el objetivo general, ¿no? Que todos los barrios tengan, pues, ese centro cultural, esa plaza y ese polideportivo, ¿no? Y si hablamos de Resbala, seguimos luchando con el gobierno de Canarias para construir las primeras viviendas de promoción pública. Ya tenemos cedido la parcela, lo que pasa es que ha habido unos trámites burocráticos que se han complicado, pero bueno, parece que ya se verá luz al final del túnel. Y pronto podremos, yo espero que pronto podamos firmar ese convenio que nos comprometa a ambas instituciones a ejecutar esas viviendas. En esa zona, para mí es más importante, pero es un trabajo un poco más de futuro lo que estamos haciendo, que es donde creo que va enfocada el siguiente mandato. El siguiente mandato principalmente va a ir enfocado, o es mi aspiración, a la creación de nuevos viarios. El municipio necesita generar espacios para la movilidad, para la inversión también privada, que vea al municipio de La Victoria como un lugar atractivo para generar. Y en ese sentido estamos trabajando en fijar en el ordenamiento urbanístico una transversal que vaya desde la calle La Resbala a la calle Asentejo para facilitar el tránsito. Son calles con mucho nivel de vehículo en la calle, calles muy estrechas, que a veces está generando conflictos entre los vecinos cuando un vehículo sube y otro baja. Con esa transversal lo que pretendemos es después marcar la dirección única de ambas calles y facilitar que el que vive en una punta u otra no tenga que hacer grandes distancias de recorrido, ¿no? Favoreciendo todo el tema medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso por esa zona, ¿verdad? Si es que nos vamos a Santo Domingo, por ejemplo, la plaza que está Santo Domingo ha sido un inconveniente que hemos tenido con la empresa que estaba ahí ejecutando los trabajos. Por suerte, después de muchas negociaciones que nadie sabe, muchos quebraderos de cabeza, muchas horas sin dormir, porque además yo paso todos los días por esa calle y me veo que aquello no avanza, que está parado, que no va nadie, pues por fin hemos podido llegar a un acuerdo y empezamos ya la próxima semana. Parece que el lunes parece que ya se desatasca y en unos próximos meses ya esa obra estará finalizada, lo que nos permitirá que terminarla, que es un anhelo, conseguir que tenga un parque infantil donde los niños puedan jugar, que tenga la plaza donde puedan recorrer y que también que nos permita de una vez desatascar la escuela infantil que está en la parte inferior, que como recordarás que son 1000 metros cuadrados, y ya cerrar los comienzos de las obras de la escuela infantil. Como recordás también, toda esa instalación fue comprada a finales de 2019, principios de 2020, porque teníamos la oportunidad o el inconveniente de perder toda aquella instalación, pasará otra vez a manos privadas. Todo el espacio de la escuela, incluso la plaza y el centro cultural, podían haber pasado a manos privadas por no haber estado detrás de los expedientes. Se dieron muchas prórrogas, incluso algunas no del todo legal. Pero bueno, por fin pudimos encauzar y no lo sabe nadie o no se valora mucho por parte de la sociedad, pero es que esa actuación fue una actuación muy importante de no perder y de pasar a manos privadas todo lo que habíamos construido los socialistas, porque al final todo lo que se ha hecho allí a día de hoy ha sido por manos socialistas, el centro cultural, la escuela infantil y también la plaza. Y debajo hemos planteado estos días un proyecto al ministerio para una planta completa dedicarla a la atención temprana. Sabes que de ser la educación de 0 a 6 años, para personas que tengan algún tipo de dificultad,
pues que sea cubierta. Estamos hablando de logopedas, fisioterapeutas, un problema de psicomotricidad que tienen los niños de 0 a 6 años, pues pueda ser cubierto. Está claro que ahí no podemos ir solo, porque necesitamos también después firmar un convenio con Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, pero nos hemos adelantado y hemos pedido una financiación al Gobierno de España por lo menos construir la planta, y después estaremos paralelamente negociando con el Gobierno de Canarias y el Cabildo la financiación. Y ahí también hay muchas más cosas. Sí, pero si me permites nada más en Santo Domingo, porque es una cosa que también, supongo que por el tránsito que te comentaba diario, pues es una necesidad, yo creo que los vecinos lo valorarán, que es que hemos presentado también otra subvención para generar un camino escolar. Hoy los chiquillos, toda la calle Santo Domingo, llegan al instituto y no tienen aceras, no tienen unas aceras en condiciones, se estrecha la vía, hay dificultad. Entonces hemos presentado un proyecto para que nos entiendan todos, en la zona del Palmeral no hay acera, no hay. O llega precisamente hasta la puerta del Palmeral, pero después ahí está el barranco y continúa hasta lo que es la charca, y toda esa zona no hay acera. Pues lo que vamos a plantear, o lo hemos planteado, es un proyecto de camino escolar a ambos lados que dé plenamente seguridad a los jóvenes chicos que van al instituto. Esperemos que venga aceptada y podamos ejecutar esa obra, ya eso será para el ejercicio 2023. Y lo que hablabas de residencia es nuestro proyecto estrella, ¿no? Mi compromiso con los vecinos y vecinas de la Victoria de Santiago en 2019 fue terminar la residencia de mayores después de 8 años sin hacer nada. Y vamos a poder terminar esa residencia de mayores. Nosotros estábamos en la oposición. 8 años que tuvieron otros. Si no saben que estuvieron y que no hicieron nada y ahora presumen de hacer cosas. O de que estaba todo hecho, que me parece todavía más grave. Pero bueno, hemos podido conseguir o vamos a conseguir terminar esa residencia, y para mí... ¿Usted la va a inaugurar? La vamos a inaugurar seguro, porque ya está, pude visitarla días atrás y están los últimos retoques, lo que es la obra, después de haber firmado un convenio con el Cabildo de Tenerife de 2 millones, casi 2,5 millones de euros. Nunca en la historia de la Victoria de Santiago se había firmado un convenio para infraestructuras sociosanitarias tan importantes, nunca. Y con ese convenio vamos a terminar la residencia de mayores. Claro, eso lo hemos firmado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que es compañero socialista, la consejera Marian Franqué, que ha entendido siempre la necesidad que tiene la Victoria de Santiago, y un servidor. Por lo tanto, esos 2,5 millones están ahí, y la realidad es que esa obra estaba parada, estaba enfoscada por fuera, lo sabemos todos, pero dentro era no había ni un bloque. Pero eso no lo digo yo, sino lo dicen las fotos y lo dice la realidad. Y el ayer que se había invertido era, pues bueno, un poco más que levantar la estructura para disimular. Y hay que ser serio. Pues hemos conseguido, primero fue una nominativa en el 2019, cuando entramos, de 500.000 euros, que nos permitió ir terminando la segunda planta. Poquito. Y después, ahora, ese convenio que nos ha permitido desde la cocina industrial, que va en la planta baja, hasta arriba. Y además nos han financiado, hemos conseguido incluir dentro de ese convenio la financiación para todo el mobiliario, que estamos ahora mismo en licitación. Están cerrándose las mesas de contratación estos días para todo el mobiliario que se pueda poner a disposición también, ¿no? Y junto a eso, pues también, gracias a ese convenio, hemos iniciado las obras de la ampliación de la mini residencia de la Vera, de personas con discapacidad. Otra escuela unitaria que estaba completamente abandonada, que no le veían, yo creo, que ningún sentido. Entramos nosotros, analizamos, vimos un poco la realidad social, las necesidades sociales, planteamos primero una pequeña actuación donde pudimos incorporar a 6 usuarios y después hemos planteado que, como ha funcionado tan bien, ampliarla. Y ahora esa escuela unitaria, en su parte superior, pues está trabajando, que también supone una inversión importante, son más de 400.000 euros entre la obra y el mobiliario para esa mini residencia, otro servicio que cubre la Victoria de Centejo. Y después la biblioteca es una demanda, ¿no? Ya empieza otra vez el curso escolar, los jóvenes han tenido que utilizar... Que tampoco fue culpa suya el retraso, ¿no? Bueno, hubo un problema con la empresa inicialmente a la que adjudicamos, pues entendían que los números no casaban. Nosotros le decíamos, mire, si usted ha ofertado por 5, ahora no me puede estar pidiendo 8, y si usted ofertó por 5, se tiene que ajustar a 5. Eso llevó a resolver el contrato. Resolver el contrato en la administración pública no es nada fácil. Estamos hablando de una nueva ley de contratos con todos los trámites administrativos, tardamos en torno a un año. Volvimos a adjudicar y, por suerte,
Conseguimos una empresa que ya está a punto de finalizar la obra. Tiene un techo precioso que ya se puede disfrutar porque ya han quitado todo el andamiaje interior y se ve un techo como parece un cielo. Y ya el color está claro, ¿no? El edificio. El color es el que acordó el arquitecto. Yo, a veces, al arquitecto hay que tener un poco de cintura porque si no se enfada, ¿no? Yo creo que el color no lo elige el alcalde, como en otros municipios. Bueno, sí, el alcalde toma algo de decisión, es cierto, pero el rojo no, porque yo sé por dónde va usted intentando relacionarlo con el Partido Socialista, no, pero porque es cierto que la casualidad que el arquitecto que ha redactado el proyecto, que era un proyecto de 2010, sí, que cuando llegamos tuvimos que actualizarlo, porque claro, por precio, sí, sí, por necesidades, porque aquel proyecto tampoco tenía una cafetería. Y claro, nosotros considerábamos fundamental que tuviese una cafetería para el parque infantil que está en el Pinar, que tuviese baños, porque tampoco tenía baños públicos. El parque del Pinar carecía de baños públicos desde su inicio y creo que es un tremendo error, pues ahora tiene esos servicios cubiertos, ¿no? Y bueno, y que lo que decía es que el arquitecto de esa obra que actualizó, que es Victoriero, también ha sido el que le han adjudicado la reforma del centro de salud. Entonces, ahora sí que le he pedido, digo, bueno, Víctor, se llama arquitecto, como la biblioteca va a ser roja, el centro de salud, cuando cambiemos todo el aluminio, hagamos las mejoras para que la gente no se moje cuando se va a hacer las analíticas y toda la actuación que vamos a hacer en urgencia, cambiemos el color. Entonces, quien va a tener otra tonalidad diferente a lo largo del 2023 va a ser el centro de salud de la Victoria de Asendejo, que para mí es una prioridad porque me da vergüenza, varias veces lo he manifestado en tu medio, de cómo están esas ventanas, esas puertas, y que necesita una actuación después de 25 años. Actualmente ya está todo el proyecto presentado. Yo tenía reunión días atrás con el gerente de Tenerife y también hablaba con el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y se va a proceder a la tramitación anticipada de la licitación, y confiamos que a lo largo de principios del 2023 ya se pueda estar actuando en el centro de salud. Y bueno, y esa es un poco la realidad, ¿no? De un poco de cómo está la situación de obras, un poco en términos generales, ¿no? Sí. Decíamos que la biblioteca, ¿no? Pues junto a la biblioteca ya estamos, también hemos licitado la mejora del parque infantil que fue inaugurado en 2011, pero que ya sabemos que tiene una pendiente pronunciada, es bastante incómodo, el suelo es de tierra, los juegos están un poco deteriorados, no se ha hecho nada de mantenimiento en los años anteriores. Pues hemos, junto al Cabildo de Tenerife, hemos conseguido pues que el Cabildo se involucre y nos financien con 400.000 euros esa mejora del parque, que tiene como tendrá atractivos nuevos juegos, tendrá mejoras, tendrá mucha más accesibilidad al parque. Ahora mismo no es del todo accesible, va a ser accesible en torno a un 70%, porque está claro que los desniveles algunos no se han podido salvar. Va a ser un parque inclusivo, como todos, que hemos abierto nuevos y bueno, contento porque parece que esa también está pendiente que el Cabildo no haga el traspaso económico para comenzar esa obra. Actualmente dos obras más, si me permite, pabellón de deportes, el techado del pabellón está en obra, sabemos la gotera, esperemos que los trabajos fluyan con rapidez para evitarnos el invierno, porque sabes que desde que entramos las goteras en el pabellón eran pronunciadas y ahí no pasaba nada, pasaban los años y no se tomaba ninguna decisión. Pues hemos conseguido también del Cabildo de Tenerife una financiación para poner una techumbre nueva y evitar que se tengan que suspender partidos como se suspendieron en años anteriores por no tomar iniciativas. Y ya mañana, por cierto, firmamos también el cierre del graderío del campo de fútbol. Graderío del campo de fútbol, que también se monja mucho en el interior porque le falta todo un espacio de cierre lateral y trasero. Va a tener una actuación agradable porque se va a ver la Victoria de Asendejo en función de cómo se oriente. Ahí estamos trabajando también en una mejora de todos los vestuarios y toda la zona de lavandería, toda la zona. Vamos incluso a generar un gimnasio en el campo municipal de fútbol para que los chicos puedan también hacer actividad física por ahí de ese sentido, más estática. Y es un proyecto que se presentará en los próximos meses. Y si nos vamos un poco más arriba, tenemos las canchas de Elías, que son las famosas canchas que llevaban muchísimos años paradas, que conseguimos resolver.
y que actualmente ahí están en obra unas obras importantes, hay un socavón importante que es junto al barranco que hay que resolver y bueno, va dentro de los dos plazos establecidos, ¿no? Así que, nada, así que los jóvenes del instituto, que es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Que los jóvenes tengan, que tengan espacios adecuados para su educación, pues a lo largo de este año estoy convencido de que no saldrá, pero a lo largo del 23 ya tendrán unas canchas en condiciones. Yo hablo con hechos, a mí me gusta hablar con hechos, sin olvidarnos, por ejemplo, de la zona de la pólvora, que hemos conseguido comprar la casa, estamos demoliéndola actualmente y que se ha generado una historia sin necesidad que yo creo que los vecinos no, ni lo entienden. Pero bueno, lo importante es que ya está la casa demolida, que allí hay un proyecto en camino y que vamos a generar una pólvora más atractiva, más abierta, más comercial, mientras que otros sigan lanzando lo que quieran lanzar.